Hola, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Bienvenidos por segunda semana a Iruko Amunduan, a este podcast, este programa, este lugar de encuentro para el baloncesto internacional. Aquí, en Europa y al otro lado del charco también. Soy Martín Santana y me vuelven a acompañar un martes más mis compañeros, aquí a mi derecha, Íñigo Núñez, muy buenas. Y debajo de Íñigo y de mí tenemos al que viene a hacer de árbitro siempre, al que viene a dividir el Atlántico, José Luis Blanco, Whiteman, muy buenas. ¿Qué tal? De momento no males, ¿eh? me quedo, me quedo separando conferencias y... De momento sí. hemos estado formales. El primer martes estuvimos bastante formales, no peleamos demasiado, pero bueno, sí, ya, demasiado ya llegarán. Mal, ¿eh? Veo que hemos cambiado de fondos. Íñigo eh, ha cambiado de cámara, aunque el fondo sea el mismo. Tú has cambiado completamente y tienes, además, ahí encima de ti a... bueno, tienes cositas, que ya hablaremos de ellas. Tienes un álbum muy bonito, un trofeo pequeñito. Sí, bueno, pequeñito me costó, mucho, ¿eh? costó, eh. Costó conseguirlo y como nos gustan. Sí, y luego, pues nada, Discord. la discografía del jefe. No sé, ahí está. Bueno, es que a veces el jefe se va hasta el solo. ¿Para qué, ¿para qué más de uno? Yo que he decidido ir cambiando camisetas, hoy tengo al, al, al chico este de Grecia, que es que es como bueno en la NBA, y luego tengo la otra de cuando era bueno un tal Russell Westbrook, ya hablaremos de Russell Westbrook y su equipo, porque bueno. Tiene tela, ¿eh? tiene tela. Y, y bueno, espera, porque me dicen que no se os escucha a vosotros. Ahora sí debería de, de escucharos. Eh. Básicamente lo que decíamos, yo me he presentado ya, Íñigo y José Luis que os presentaba a vosotros también y decía que íbamos a hablar de, de eso, de baloncesto internacional. Tengo, ¿Tengo que volver a decirlo? ¿Tengo que volver a decir todo o no? Bueno, ¿qué, qué nos quieres decir? ¿Qué, ¿Qué merecía la pena de todo lo que has dicho? <laughs> no me merecía la pena nada. Pues que Creo que está. el chico... El chico de la guitarra, ese que está bien, está bien. es ese, ese encima no de ti sí, siempre, sí. Hay, siempre hay problemas técnicos. Con el otro día no se me escuchaba a mí y a vosotros sí, yo hoy he decidido que era al revés. A Así pasar. que bueno, cosas que pasan. Pero oye, que vamos a ir directamente al tema. Y vamos a hablar primero, como el otro día, de NBA. Porque esto hay que hacerlo de izquierda a derecha, de oeste a este. Pero en la NBA hoy nos vamos a fijar en una división. Habíamos decidido que íbamos a hablar de un lado y el otro del Atlántico. Pues toma ya, División Atlántico. Oye, está. Está la NBA muy chula estas, estas semanas, chicos. Y sobre todo porque hay varios equipos de la División Atlántico. Pues con. Bueno, yo creo que es una de las divisiones que más en forma ha estado en los últimos años. Con, con varios equipos que realmente yo creo que podíamos hablar de ellos como algunos de los top de la liga y este año pues hay algunos que se han desinflado un poco más, para quien no sepa la división Atlántico eh, tiene a los Brooklyn Nets a los New York Knicks, los Philadelphia 76ers Boston Celtics y Toronto Raptors claro, es que hay, a excepción de los Knicks que han ido de menos a más, tenemos cinco grandes equipos que este año deberían, pues deberían de entrar en play todos bueno, pues Deberían, que son palabras mayores. lo de debería, claro. Eh, cinco, dale, Iñi, dale. Bueno, yo creo que Toronto, pues sobre todo los diez últimos acumulando ahí, solo tres victorias, pues está, le está costando un poquito. Pero sí que es cierto que mola, ¿no? Ver una versión buena de, de los Knicks, sobre todo, a mí era, me apetecía bastante. Y este año estamos viendo una, una versión bastante chula. Eh, vemos también un Boston. Bueno, que, que se mantiene un poco los guarismos del año pasado, yo creo que también va a poder entrar en playoff. Y Filadelfia, que ha quejado fundamentalmente del problema de Ben Simmons, pues, pues ahí está sufriendo un poquito más, ¿no? Eh, pero sí que en principio podrían entrar todos. Yo creo que Toronto no va a entrar. Me da la sensación de que este año Toronto no va a entrar. Es que me he ido. Pero el, el resto, talismán. 24, yo creo que sí, ¿no? Sí, la verdad que es una división muy muy competitiva. Ahora mismo, como tú dices, después de los primeros 20, 21 encuentros de esta temporada regular, un cuarto de temporada regular que ya se ha disputado, el que peor va, va a Toronto con, con nueve victorias y aún así demostrando que bueno, pueden hacer cosas. Los Raptors están sumidos no se puede decir reconstrucción, porque no es como los Pistons, no es como los Magic, eh, pero sí que es verdad que han perdido a Kyle Lowry. Eh, perdieron a Kawaii ya hace dos veranos después de ese anillo y están intentando mantenerse con vida y no lo están haciendo del todo mal. Eh, recordemos que tiene muchas piezas interesantes con Siakam que pegó esa explosión hace tres años con Van Bleed, un Oji Anunobi que es un perfil que a mí me gusta muchísimo y tengo muchas ganas de ver a dónde llega como defensor, como anotador. Y, y los Raptors son un equipo correoso, entrenado por un Nick Nurse que tiene las ideas muy claras, son muy entretenidos de ver. Y a mí me gusta mucho uno de los que es de los principales candidatos al rookie del año, Scotty Barnes, que fue elegido muy pronto en el draft. Eh, no se sabía si podía tener un impacto inmediato en el equipo, pero es eh, bueno. Esto, Whiteman, lo hablamos encima con, con Beñat, nuestro canadiense postizo de, de, Popula, de Radio Popular, de que Scotty Barnes es, es un perfil muy chulo de jugador. Sí. La duda está en eso, en que ser un equipo perdedor, eh, eso te crea, te crea inseguridad. No veo yo, eh, estoy de acuerdo con él, eh, no veo a Toronto entrando en playoffs ni, ni mucho menos. Y, y bueno, que Brooklyn sea el mejor equipo de, de la división, pues eh, yo los últimos partidos que he visto a Brooklyn, lo cierto es que no me ha convencido. No me ha convencido, pero estamos… Eh, es inercia lo de Brooklyn, al final. Cuando tienes dos sí. estrellas como Harden y Durant… Hmm. Estamos con No, no te ha convencido y no van líderes. Por eso. Eh, por eso. Que, de al hecho, final... no líderes a secas de división, sino es que incluso no, 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 en la propia conferencia estamos hablando de que los Nets ya son líderes de división también, por, de, por delante de Chicago Bulls y Miami Heat y Washington Wizards y Milwaukee Bucks, cuatro equipos que están con dos victorias menos que, que ellos y al final son unos Nets que lo comentamos un poco la semana pasada. Han aprendido a vivir sin Kyrie Irving, que vuelve más adelante. Bueno, veremos cómo se adapta, pero han sacado los de Steve Nash, sus mejores armas, un Kevin Durant que está, bueno, teniendo una temporada espectacular sin hacer demasiado ruido y los Nets vuelven a estar arriba, pero sabíamos que iban a estar arriba. Hombre, yo creo que todos, ¿no? En esta situación sí que ninguno de nosotros tenía ninguna duda. Hablábamos la semana pasada de si de, de bueno, esa utópica incorporación de Kyrie Irving a, al equipo y de su posible adaptación, y que teníamos dudas de algunas cosas, pero bueno, es que aún así, eh, bueno, la escribimos a la, a la semana pasada la plantilla, ¿no? Con la Marcus Aldrich, eh, con el Blake Griffin, con otros complementos muy útiles que, que bueno, que están ayudando mucho al equipo y que además le están dando bastante consistencia. Entonces, ahora mismo parece que es un equipo, como tú dices, Martín, que gana los partidos por inercia. Y que va un poco sobrado, ¿no? O sea, sí, básicamente yo creo que, que va un poco sobrado y que están muy tranquilos todavía, sin forzar la máquina, y que la mejor versión la iremos viendo conforme vaya pasando la temporada, ¿no? Luego me parece bastante interesante eh, el equipo de los Knicks, porque parecía que después del año pasado ya estaban listos para hacer grandes cosas, luego como que se quedaban más cortos, ahora mismo son el segundo mejor equipo de la conferencia. Salía la noticia antes de ayer de Thibodeau, el entrenador que decía que apartaban de la rotación. Pues temporalmente o permanentemente no dijo del todo a Kemba Walker, que bueno, a priori ves los nombres de esa plantilla, y puede ser el mejor o el segundo mejor jugador. Estamos hablando de alguien que fue All-Star hace apenas dos o tres años en Charlotte, cuando estaba también en los Hornets, en ese All-Star que se, ce se celebró en su casa, en el Spectrum Center, y ahora mismo está apartado. Dicen que no, que tres bases son demasiado para su rotación y que al que se cargase a Kemba Walker. Que bueno, puede parecer un poco surrealista para el que no siga mucho la NBA que un jugador como Walker diga a su entrenador que no, que no quiere contar con él. Pero es que algo parecido pasa en los Rockets, aunque hoy no nos vamos a centrar tantos, con John Wall o, o otras plantillas que también deciden prescindir porque creen que es mejor centrarse en desarrollar a sus jóvenes promesas o porque no encajan del todo bien en, en su sistema. Bueno, pues Walker firmó este verano como agente libre con los Knicks y le ha durado mes y medio la broma. Eso es lo gracioso, ¿no, Martín? Porque si lo han firmado este verano, no sé cuán, qué, qué ha cambiado en New York desde que lo firmaron hasta ahora para que ahora decidan no contar con él, ¿no? Cibodó ha decidido no, que Alec Burks, que Quickly, que Rose, cuando vuelva, que encajan mejor en su sistema, en lo que quieren hacer. Y en la gran manzana, Whiteman, que, que se quedan de momento sin Kemba Walker, que insistimos, uno de los grandes bases del último lustro. Pero yo creo que está pensando en Rose. Así de claro, en, en su vuelta, que va a acaparar mucho, mucho juego. El, el genial ex de, de Chicago. Claro, yo siempre tiro para, eh, para Chicago, pero bueno, pues la situación es relativamente cómoda, con esa segunda posición en. En la, en la división y, y bueno, tratará de, de buscar un poco el acomodo, aunque bueno, todos sabemos que, que, que tampoco es que vaya a durar muchísimo eh, Rose en digo en esta liga, ¿no? Parece que está en un momento complicado como para no poder eh, volver. Y luego tenemos al clasiquísimo, ¿no? Boston, que ya sé que no, los que sois más jóvenes, no sé por qué razón. Sí, que no, que no, que habíamos, hemos dicho que vetábamos a Boston de este programa. No, bueno, pues Martín a ver, Boston. ya está, ya está, lo ha decidido Martín. Bueno, pues eh, todos sabemos eh, las historias que hay de rivalidad entre, entre sobre todo los Ángeles eh, Lakers y, y Boston Invitaremos Celtics. ¿Invitaremos a alguien, no, para que defienda eh, a los Celtics? Seguro que eh, alguien, no, hay mucha gente que es de, de Boston, sobre todo en, en Bilbao por bueno, pues eh, la idiosincrasia, no, que tenían que ya eso ya ha terminado, eh, aunque sigue siendo un, una ciudad, no, eh, como, como Boston con mucha mucha gente blanca, por así decirlo, que claramente tuvieron una época en la que evidentemente, pues eh, no les gustaba todo el artificio a la hora de rodear al baloncesto. Ni el tema de cheerleaders, la música, la animación, etcétera. Y era un, un equipo más clásico en el sentido puro, ¿no? De jugadores, bueno, que, bueno, que ha tenido jugadores negros y tuvo mucho, mucho problema en, en algún momento de, de, su, de su historia, pero ha ido evolucionando y, evidentemente, pues Boston ha ganado con jugadores eh, afroamericanos siendo los principales referentes ¿no? del equipo. Y ahora mismo, pues Boston... Yo esperaba más el año pasado, pero esto yo creo que está en un momento de, de sube y baja, ¿no? De ahí momentos en los que hace muy buenos partidos y otras veces es que es que los chavales pierden, pierden un poco el norte y pero bueno, están en una buena situación y así pasando rapidito, si queréis hablamos un poco más, pero lo de Filadelfia, eh, vale, que está en bid ya. Ah, Ese bueno, eh, es el nombre, semana, ¿no? Es el bueno. nombre. Sí, yo creo que se tiene que centrar mucho en envid, sobre todo hasta que se resuelva la situación, como decía antes Íñigo, de Ben Simmons. Y sobre Boston, un pequeño apunte más. Boston se basa, se construye todo alrededor de los Jays, de Jason Tatum y de, de Jalen Brown. Y lo que no funciona con eso, ya no tienes mucho más a donde tirar. La vuelta de Al Horford sí que ha dotado a la plantilla de un poquito más de espacio, inteligencia, de un juego más coherente. Y Schroeder está dando muy buenos minutos como base. Marcus Smart ha tenido una buena semana y parece que los Celtics van hacia arriba. Por plantilla deberían hacerlo. Pero, sí. pero ojo que les está costando. Y ahora mismo están en la décima posición de la conferencia este. Y bueno, es que en el este es que, hay, hay tortas. Es, es que, que en el este se van a pegar hasta el último día de competición. Y ahora con el play -in... entrar. Tú dices, ¿no? Es exacto. Tú dices lo de lo… No, es que igual Toronto y tal, claro. Es que ahora mismo, salvo Orlando y Detroit, en principio, ¿no? Eh, son los únicos… Son, son equipos que todos pueden entrar. Que vamos… 20 partidos, que estamos en un cuarto de la competición y aquí pasan muchas cosas. Y luego Íñigo, que te conozco, que ya sé que tú hasta el playoff no se juega, que luego ya empiezan a hacer de verdad lo que es el juego real, no de ahora mismo artificios, buscar un poco colocar a los jugadores, por eso digo lo de Rose eh, con, con New York, que van colocando para que cuando se llegue a mitad de temporada, yo creo que es el, el, la cifra más o menos concreta, en la que ya quieren tener los equipos más o menos rodados. Y yo a Filadelfia... O hace un movimiento rápido, o no le veo, ¿eh? Y, y, y el partido de anoche estuvo bien. Que, pero bueno, pero yo, yo le, me da la sensación de que puede ser un equipo corto y sobre todo cuando viaje al oeste, de los pocos equipos que viajando al este puede perder partido. Sí, les puede costar, por cierto, que aquí estamos viendo esa clasificación de la conferencia este a día de hoy con los Nets en cabeza, eso es de la conferencia atlántica. Después tenemos que bajar hasta el séptimo puesto para ver a los Knicks y a los Sixers seguidos. Y Boston y Raptors, que ahora mismo están fuera de incluso de esos puestos del play-in en un décima y duodécima posición. Y por cierto, Guayman, que hablabas de, de esos históricos Celtics también con jugadores afroamericanos, eh, uno de esos equipos que fue, por ejemplo, el de Bill Russell y esos grandes, el señor de los anillos, esos grandes Celtics de los innumerables anillos y títulos, y justo hoy. Ese equipo no ha ganado, sino que ha perdido la votación popular para ver cuál era el mejor equipo, el mejor super equipo de la historia. Veo que Walt ríe porque ha ganado tú. su equipo. ¿eh? Está, está contento. Cara, eh, Cuéntanos, ¿cuál máquina, es el mejor tú. equipo de la historia de la NBA? Cuéntanos. Vaya, vaya, Hombre. De Arlo, tú. vaya máquina, tío. O sea, vaya rodeo. O sea, a, ver, yo, yo creo que, a ver, yo me acuerdo un poco como, como vosotros. A ver, somos de, de generaciones distintas. Y, y yo creo que en ese año... Eh, bueno.. Fue un poco anterior. Claro, yo grababa eh, los partidos en, en, de Canal Plus en VHS, porque iba a clase, y había partidos en los que no, no podía verlos, y, y claro, flipabas, porque ahora eh, todos podemos ver partidos, encima con el League pass de la NBA, claro, pues ver lo que te dé la gana. Y en, y en Movistar, tienes un montón de partidos, pero antes en NBA veías dos partidos a la semana como mucho, y luego se fueron incorporando y podíamos ver muchos. Pero claro, es que Chicago... De, pues, del, del mega récord es que es un equipo insuperable, yo lo veo insuperable eh, que ha habido grandísimos equipos eh, y, y generaciones y, y, y muy buenas dinastías eh, pues, la de los Lakers, eh, con, con Kobe eh, no sé, hay muchos equipos eh, que han hecho grandes cosas, pero yo creo que como eh, la superioridad eh, en todos los sentidos de Chicago, de Chicago Bulls con Jordan, con Pippen, eh, con, con el gusano, es que era... Eh, prácticamente imposible, y además los actores secundarios de aquella época, todos los actores secundarios eran importantes. Salían, oye, dúdame eh, eh, a la esquina, ¿no? como en el, en el documental, dame que yo estaré esperando en la esquina y meteré el tiro. Y, y Mike le daba el balón y lo metía, y película americana. Pues es que ese pues equipo que era, de, sí. de Chicago, eh, para mí es insuperable, y yo estoy contento de que, de que se reconozca, a pesar de que yo creo que ha habido una conjura judeo-masónica en contra de Michael Jordan. Así de claro, porque parece como que le queremos quitar mérito a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, no digo que sea el mejor, uno de los mejores jugadores, como que parece que, que, que ese equipo no, es que estaba rodeado de, de, de demasiadas cosas, ¿no? Me vas a decir tú, que no hemos tenido eh, eh, super equipazos, ¿no? Eh, eh, fíjate, y, y que no han ganado, por ejemplo. Es que si no, no ganas, ¿no? Es que si no, no ganas. O estás así de bien rodeado por dos, tres buenos escuderos y un fondo de armario un poco... Consistente con veteranos, con jugadores que conocen la liga y que conocen lo que es llegar a esos puntos y esas fases de temporada. Un gran si no lo ganas, también. ganadores, sí, sí. Y lo hemos visto con muchísimos ejemplos de, en esta liga, ¿no? Yo antes de, de, que, de que miremos otras cosas, te quería preguntar, Martín, y cambiando radicalmente un poco de punto, por Javari Parker, porque lo he visto en la plantilla de Celtics. Y bueno, claro, pues me ha venido al recuerdo el jugador que fue Javari Parker y cómo le han afectado a las lesiones. Eh, no sé si las has podido ver jugar. Mira, eh, he visto que sus... con Javari Parker pasan muchas cosas. Javari Parker un número 2 del draft que, que apuntaba muy alto, que tuvo sus mejores años, por decir algo, en, en Milwaukee. Es del draft de 2014. Se esperaba muchísimo de él y luego estuvo dando saltos. Eh, estuvo, de hecho, fue parte de los Bulls, de los, de los Wizards, de los Hawks también. Eh, creo que llegó incluso a jugar con los Kings durante la pasada temporada. Ahora está en Boston. No está siendo tampoco precisamente pues nada especial, nada. ha jugado 10 partidos, una media de 13 minutos por encuentro y bueno, yo creo que es un jugador que sigue siendo válido. Tuvo problemas también un poco de lesiones al principio de su carrera y habrá que ver si Boston consigue Yo creo que este año el cambio de banquillo en Boston, el cambio de entrenador, perdona, con Ime Udoka sustituyendo a Brad Stevens, que a mí me parecía una de las grandes mentes jóvenes de de la liga, uno de los grandes entrenadores jóvenes, ha, ha suscitado ahí mucho cambio y no se la quiere jugar Udoca demasiado. Así que habrá que ver a dónde llega Javari Parker con, con estos Celtics, a ver si consiguen llevarlo un poquito más allá, pero estaría bien. Y, y aprovecho, y ya vamos cerrando NBA, pero bueno, queríamos comentar un poco cuál era, por decir, el protagonista de la semana, el mejor partido de la semana, en nuestro momento, Irukoa, que comentabas tú, Whiteman, yo lo sufrí muchísimo, me tocaba cubrirlo esa noche, digo noche, pero ya acabó casi de mañana. Pues para el café seguro. Porque nos fuimos a tres prórrogas en un encuentro entre los Lakers y los Sacramento Kings el otro día. Que, que bueno, dio, dio mucho de sí. Y los Lakers acabaron perdiendo un partido que yo creo que podían haber ganado fácilmente. Muy bien de Aaron Fox, muy bien Buddy Hill eh, Fantástico Bagley defendiendo a Davis. Davis que está horrendo. LeBron fallando no sé si 50 triples en las prórrogas. A mí al menos me parecieron 50. Y unos Lakers que yo creo que perdiendo en casa... Tras tres prórrogas contra los Kings que acaban de echar a su entrenador, dejan una imagen muy poco deseable. Ahí estamos viendo algunos de los highlights de esas prórrogas, pero uff, a mí me costó verlo de ¿eh, Whiteman. Yo tengo una, una teoría, un poco... No, 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 sé no si me va a gustar. Es, no, seguro que no, que es un poco, un poco descabellada. Eh, creo que a la persona que más daño le ha hecho el... El, el cierre de, de los partidos, lo que sucedió en, en Las Vegas, que suele quedar en Las Vegas, eh, es Lebron James. Yo creo que quedó eh, tocado en lo personal con varios eh, jugadores importantes del sindicato de, de jugadores y se está quemando una auténtica barbaridad con el, tema de, con el tema de las vacunas. No ha sabido hacer algo que es muy complicado, que es... Eh, ser el, el líder, ¿no? o que, que él ha sido durante muchos años ¿no? enarbolando pues, el tema de los derechos eh, de los afroamericanos y ahora se ha encontrado con un, una problemática eh, que, que, que es difícil de, de, de sobrellevar, que es el hecho de que hay muchos compañeros de, de, la, de la mejor liga de baloncesto del mundo pues que o que no se quieren vacunar o que no mantienen el, el protocolo al 100% y sabemos que, que LeBron es bastante más eh, más frío, no más calculador y que le gusta cerrarlo. Eh, el problema a mí, eh, eh, lo del puñetazo, codazo, como lo que podemos denominar, de me parece eh, un error que puedes cometer en un partido, pero luego el tratar de Decir como que realmente es el otro el que no veis que me ha pegado y tal, y, y ha perdido un poco, un poco la perspectiva. En el siguiente partido se mete Está un con, poco una, desesperado, con una, la sensación, un una poco. La chica del, del público. En, en el siguiente trata de ganar el, el partido, que lo ha hecho toda la vida, que es la estrella, y para eso le pagan. Pero no puede, cuando sabes que no estás y que vienes encima después de lesión, etcétera. Que yo le veo eh, desde ese momento eh, como que ha perdido un poco el, el, el norte, eh, no digo del todo que para eso ya tenemos a Kairi, eh, no lo ha perdido del todo, pero claro, es que es el, el, el mejor jugador del planeta, y que hay muchos muy buenos, pero para mí LeBron sigue siendo el mejor jugador del planeta, independientemente de que ya la edad no es la misma. Pues a no ser que sí, Iñigo quiera aprovechar y patear a LeBron, que ya está en el suelo, o patearme a mí, que estoy camino oh. de estarlo. <laughs> eh hey, Martín, que yo soy de los Lakers, eh. Ah bueno, o sea, Uf, no, mira, no, no hemos tengo, encontrado tengo un nada. punto en común, eh. No te compliques, pero nada la vida. Se, no se va acercando. Yo, yo te veo aquí, que me, me acerco a ti un poco. Bueno, Me gusta, sí, me gusta. Sí, sí, total, total. Pues total. entonces, mira, ya que tú me has dado eso, yo te doy el, el saltar al otro lado del Atlántico, hablar de, de lo que también nos gusta, que es esta Euroliga. Porque avisamos sí. la semana pasada, ¿eh? ⁇ iñi, avisamos de algunos partidos que podían ser chulos y no... De se jodía. me fue a Victoria, ¿no? Acertamos, bueno. no nos fue del todo mal. No nos fue, Se fue del todo Victoria, mal. Que yo ya sabía que eh, allí había, había cosita. Hoy al mediodía en la prórroga de Iruko Vizcaya, ya sabéis, lo tenéis en podcast, eh, hemos hablado un poquitito, porque había que hablar de Vilo Basket. Ah, por cierto, ver, esto es Twitch, ¿no? O sea, que podemos hablar así, cuando nos dé la gana hablamos de otra cosa. Eh, el, no sé si habéis seguido en su momento al nuevo jugador de Vilo Basket, ¿no? Porque ha sorprendido a Kairi Thomas. Que, que bueno ya ha llegado a, a pues a Miribilla y, y bueno pues hoy veíamos un igual lo tienes por ahí eh, un vídeo muy chulo en Twitter eh, Martín a ver si lo, lo puedes enseñar de cómo ha entrado eh, además yo creo que es bonito verlo eh, cómo entra en el en el vestuario del equipo cómo conoce a bueno saluda a los compañeros y cómo entra en el en el, en el pabellón eh, en lo que es la, la corte la pista y, y bueno, hace sus primeros tiritos. Y, y bueno, es, es curioso. Os quería preguntar por él, porque claro, en. Aquí no lo estamos viendo, hacer. ¿eh? Este es el vídeo que nos cuenta Whiteman saludando. Se encuentra Javi Salgado, por ejemplo, sí. y entra por primera vez a Miribilla. Sí. Sí, ya ahí. hemos hablado un poco de, de él, ¿no? En, en, en la tertulia de hoy. Pero bueno, creo que lo que hay que destacar de este jugador es eh, su hambre, ¿no? Yo creo que. igual Martín lo ha visto un poquito más en partidos más. Eh, bueno, digamos, en partidos completos. Yo he podido ver vídeos de Highlights, revisar un poquito de declaraciones y un poco estadísticas también. Lo que da la sensación es que es un jugador que, que, que va a ser capaz de producir desde el uno contra uno, tanto penetrando como tirando. Que eh, quizás en este aspecto del tiro, pues lo vamos a ver prodigarse más en situaciones de tiros a pies parados. Eh, creo que le va a ayudar bastante al equipo, sobre todo en términos defensivos y en términos de energía, ¿no? Sí. Y hemos hablado que que creemos que está en otra fase, eh, muy distinta a la que está Andrew Goodelo, que parece que viene a ser su relevo, parece que de una manera definitiva, eh, y, y da la sensación de que este jugador pues, va a ser capaz de, de implementar más energía en el equipo, eh, ser más duro, y quizás a mí me da la sensación de que es un jugador que tiene mucho hambre, ¿no? Y lo hemos podido ver, lo hemos comentado también en las declaraciones que que él hacía cuando Houston le dio aquel contrato de 10 días, en el que, bueno, pues sobresalió, hizo unas estadísticas tremendas y pudo ganarse el contrato del que posteriormente ha sido cortado para llegar a Bilbao Basket y, Es sorprendente, ¿no? Eh, es que eh, sí. hacen un contrato garantizado, es decir, garantizado quiere decir que vas a cobrar toda la pasta y, Eso es, pero... Y, y, y no, y decían, no, pues ahora ya no, no me sirve, después de hacer 5 partidos con más de 20 puntos eh, Está en la realidad, eh, amigos Sí, Martínez, es que tú has estado, en, tú has estado ahí en Canadá y en Estados Unidos. Y, y, había eh, gente había, había, que en el vestuario de los Raptors les veías el lunes y al final de semana ya no estaban y les habían puesto su nombre en la taquilla y todo. Es complicado, es complicado, es complicado. Oye, los que no queremos que se nos vayan son la gente de nuestro chat, ¿eh? esos que no se vayan de ninguna manera. Ahí vemos a kites que nos comenta que lo de Kairi es de otro planeta, totalmente. Voy a aprovechar también. Eh, la ese, uno me llama viejo. Se eh? No, no, no. Que, eh, que en el foro de Churdi te dejaba siempre a cero. <laughs> Siguiente, venga. Por ahí, por ahí Asier nos ha preguntado a ver si había novedades con tema Kyrie, que ya lo hemos comentado también, que, no, que de momento no, no hay novedades. Y que parece que, que, que están insistiendo, sobre todo, los Nets, en que le dan confianza a esa situación de Kyrie Irving. Veremos cómo se resuelve Yo, el asunto. Como, dato, como dato de esa situación, añadiré que ayer fue el primer día en más de un mes sin víctimas mortales por COVID en Nueva York, lo que significa que las medidas y la vacuna están funcionando, lo que significa que no van a dar marcha atrás con las medidas que están haciendo que que Kairi no juegue. Así que, de momento, pinta feo. No te repitimos sí, por allí. Está... Y, no, y además, van a, eh, querían cerrar, ¿no? El Nueva York. Sí, sí, sí. Están bueno están viendo ya que esta nueva variante... No vamos a convertir esto en un podcast epidemiológico, epidemiológico pero... Venga, va, va, va. Ya, me, me he metido yo solo en un, en un berenjenal de trabalenguas que, del que no podía salir y por ahí está también mi amigo Borja que como no le salude hoy ya me ya deja también, de ser también. mi amigo probablemente así ah, que nos voy saludamos a, a Borja hombre mandamos nos un saludo enorme a Borja, a Borja. el otro día estuvo también dándola, dando un poco la vara por el chat así que como no lo salude ya va a dejar de ser mi amigo por ahí X de Drone comenta que lo de Santucci sí es de otro planeta oye pues muchas gracias ¿No? Eh, sí. no sé quién es que se identifique pero muchísimas gracias <laughs> Y... Lo que va a hacer a partir de ahora, me parece, por aquí por Euskadi. ¿Eh? Oye, pues Íñigo, digo, vamos, hablar... como... vamos a hablar de Oliga. Mira, aquí tenemos la, la clasificación después de esta última semana con Barcelona con y Madrid que siguen arriba, pero sobre todo tuvimos un derby francés que, que me gustó mucho. O sea, yo no sé qué, qué opinión te merecía a ti. Habíamos avisado de que podía estar chulo, de que había jugadores a los que teníamos que seguir de cerca en ese partido, y yo creo que no vamos, no decepcionó a nadie. No, fue un partidazo, ¿no? Quizás habíamos puesto el foco sobre Okobo en el equipo, en el equipo de Asbel y el que apareció pues, fue William Howard que redondeó un partido magnífico metiendo la última canasta que es increíble. O sea, no está fuera de, de, de todo calificativo. Yo, por cierto, es la canasta más ajustada que he visto nunca. Eh, no sé si habéis tenido la oportunidad de, de observar esos planos que pudieron ver sí. los árbitros en lista en replay eh, para intentar ver si era fuera de tiempo o dentro. Yo no he visto nunca ninguna tan ajustada como esta. O sea, eh, no llegas a distinguir en ningún momento si la canasta está dentro o no. Yo creo que ellos verían igual algún plano que nosotros no pudimos ver en la retransmisión, pero es verdaderamente impresionante. Aquí o sea, lo estamos viendo, por eh. cierto, para, para los que estáis viendo. Bueno, esta es la canasta, que por cierto, vaya canasta dándose la vuelta, recuperando un balón es que, que wow. parecía perdido wow. con un pequeño bote. Bueno, es espectacular. Sí, sí, bueno, esto de, desde luego. ¿no? Eh, un partidazo, porque hubo muchas alternativas para ambos conjuntos. Eh, pues vimos por, por Mónaco, estuvo muy bien paris Lee. Eh, sobre todo como alternativa ofensiva, con 8 tiros de campo, metió 20 puntos. Eh, Don Tajol, que es otra de las sensaciones de la liga, está espectacular con una energía increíble. El poste en Monegasco. Alfa Diallo, 15 puntos. Mike James, como siempre, 18. Asumiendo además bastante protagonismo, pero sin acierto desde el triple. Y la verdad que por Asveld, pues también hubo varias respuestas, porque el propio Cobo, pues sin ser su partido más destacado, pues anotó 11 puntos. Chris Jones, 10. Caudí, que sí que hizo un muy buen partido, eh, anota 15 puntos. La verdad que el derby francés no decepcionó absolutamente nada. Y bueno, el final, pues es eh, absolutamente increíble y quedará para el recuerdo. Será una de las mejores canastas de la temporada. porque S Sin lugar a duda eh, A un lado la canasta canasta y al otro Howard, de Atlántico. Y, y los números de, de Howard, de William Howard, por decirlos todos, porque yo creo que además merece la pena. Esos 23 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 3 robos. Acabó con 33 de valoración, habiendo fallado apenas 4 tiros. Dos de campo. De dos y dos desde la línea personal. Se dice pero bueno, el tío estuvo impresionante, ¿eh? y con una confianza, además, anotando situaciones de finales de posesión, eh, situaciones de uno contra uno. Estuvo, bueno, eh, inmenso. Es un jugador que ya nos había dado muestras de su crecimiento el año pasado, fundamentalmente. Y bueno, pues este año parece que se está consolidando. Jugaba en la misma posición que Yabusel. Y por ahí tenía un poquito de tapón, ¿no? Porque eh, Yabusel el año pasado Pues eh, también experimentó un grandísimo crecimiento. Pero este año parece que es su momento y, y lo está aprovechando. Yo creo que él y Ocobo son las máximas referencias ofensivas del equipo cuando ambos están en, en buen estado de salud. Y del resto, bueno, eh, no sé, de la semana pasada, eh, no sé si vamos a empezar a acostumbrarnos a ello o no, el de ver al Vasconia tan, tan abajo, pero con este Real Madrid eh, yo creo que va... Va a sacar pocos partidos nadie, ¿eh? porque está un, a un nivel eh, muy grande, tú hablas de Yabusel, pero es que les da igual, o sea, si no está él, eh, pues, va a estar otro, incluso... Eh, hasta el cabo verdiano, ¿no? Parecía que, que era insustituible. Eh, está en un momento también un poco extraño. Yo creo que es por ser padre, y te lo digo de verdad, porque um, igual no puede descansar o lo que sea, pero eh, entran faltas muy rápido y pierde los nervios. Eh. Está Pablo Laso, que hay veces que y dejo, eh, eh, ¿qué pasa? Eh, y, y, y tenerlo en cuenta, eh, os lo digo de verdad. Que hay veces que cuando eres padre y, y tal, pues el padre primero dice como es su caso, eh, pues puede tener una, una incidencia y luego hasta que, que vaya un poco cogiendo el. El tono de los descansos, que es tan importante en el mundo del deporte eh, profesional. Y luego ver al Barça otra vez eh, ahí arriba. Yo estoy encantado de eh, ver a Madrid y Barça arriba, del todo. Ya sé que son los grandes, que es el fútbol y todas estas cosas. A mí estoy encantado, que es que os diga. Por cierto, que nos decía así es por el chat, que esa cancha francesa, la del Mónaco, recordaba las viejas canchas sí. del Palacanestro. Yo, la verdad, que antes sí. de ese comentario iba a decir que me recordaba más a una tableta de Kit Kat. Pero bueno, veo que algunos piensan en unas cosas y otros en otras distintas. Así es que la hora. también nos comentan que, que cuando entren las rotaciones de los lesionados, cuidado con el Real Madrid para la segunda vuelta. Y esto, Whiteman, es algo que comentamos en, en antena cuando jugaron contra el Bilbao Basket, que es que da igual a quién te saquen. Es que cada uno parece que es mejor, que entra uno todavía mejor. Y, y, y esto es para los tíos que han sido vitales en la consecución de los últimos títulos del Real Madrid. Y, por ejemplo, ahora no está Alocen con el equipo porque ha estado lesionado. Están hablando de la posible vuelta de J.C. Carroll posterior a Navidad. ¿Pero dónde? ¿Pero en qué plantilla? Si es que realmente a día de hoy Dos equipos. Madrid está, en, está tremendo, está tremendo. El otro día comentaba Pablo Lasso que ya además hay fecha de regreso para estos lesionados, para tanto Tonkins como, como Randolph y Alocen, que también van a incorporarse prácticamente ya a la dinámica del grupo como, como uno más. Y decía una cosa que me llama la atención y que me parece interesante, y sobre todo desde el punto de vista del entrenador: que, que normalmente cuando vuelven lesionados, todo puede parecer que es positivo, pero en muchos casos requiere también de un periodo de readaptación del equipo a, a otro Justes. tipo de rotaciones, a otro tipo de roles. Que pasa un periodo el equipo que, que no está con las cosas tan claras con las ideas tan claras, y que quizás el rendimiento se resiente un poco, ¿no? Lo que está claro es que a día de hoy, eh, sobre todo el otro día lo pudimos ver en el Huesa. El Madrid está imperial, o sea, eh, con una energía increíble, eh, con un acierto exterior grande. Y jugando, a mí me dio la y... sensación, jugando de memoria. Sí, sí, es que no sabes por dónde atacarle. Es que el otro día estaba viendo el partido y sale el Madrid con un quiteto de Coser, Hanga, eh, bueno, y Iban Yabusel y Tavares por dentro y por fuera no sé, quién era el, no sé quién era el tercero, no sé si era Rudy o algún jugador de este tipo, ¿no? Y dices... Pero en qué ¿a quién le ataco? ¿No? De esa plantilla. si es que es muy complicado de generarle ninguna ventaja en ningún puesto prácticamente. Entonces eh, está muy bien. Y el Barça el otro día, pues como dato, tiene lesionados a Nick Calates. Está sondeando el mercado, por cierto. Se ha hablado del nombre de Yogi Ferrell. Se ha hablado también de Stefan Jovic. Yogi eh, Ferrell que parece que lo va a ser cortado de Panathinaikos eh, y, y, y sin jodi Higgins y sin Nick Calates. Sigue ganando, además sacando a jóvenes. El otro día volvieron a debutar unos cuantos chavales eh, de la cantera ante Zalgiris. La verdad que los dos equipos están en un estado de forma tremendo. Y, y bueno, pues como dice Whiteman, mola mola verles ahí arriba. Sí, a mí. Y luego en el lado negativo, pues eh, tenemos que colocar a Panathinaikos. Está, está clarísimo que no funciona. Lo del Zalgiris, yo creo que es normal porque es un, es un club no que también va por... Borrachas generacionales, muchas veces, y, y el hecho de, de querer sacar jugadores lituanos al final no le. Pues hay veces que no funcionan, así de claro. Y bueno, no aciertas con los americanos o con los eh, europeos y, y ahí está. Y, y lo de lo del Fenerbache, ¿no? También. Que... Bueno. Sí, fíjate, lo acaban de decir en el chat. No sé, uh -huh. eh, que, que, no pensáis que George v sigue perdiendo crédito para ganar a, para entrenar a grandes equipos. Nos pregunta Bugadel. Bueno, pues yo creo que este año está teniendo malísima suerte, lo digo de veras. ¿eh? Fenerbahce ha perdido como seis o siete partidos en los últimos minutos. Y con errores eh, muy tontos en muchos casos o con canar, y, cosas casi que no puedes ni controlar, que, que dices, Joder, si este partido lo, tiene, lo tienen hecho. El otro día lo tenían hecho. Iban 12 arriba contra EFES, 12 arriba y dominando el partido durante tres cuartos. Y, y comienza el último cuarto y se les apaga la luz y se, se empieza a venir encima F, acertando un poquito más, apareciendo Larkin, bajan en el nivel defensivo. En fin, eh, yo le he visto competir muy bien contra el Barça, muy bien contra el Madrid, está a punto de ganar los dos partidos, por ejemplo. Eh, en Paratinaicos pierde con dos situaciones de dos faltas antideportivas, con dos errores de, de hacer falta eh, sin el balón en juego. No sé, no sé, está eh, para mí, está mereciendo más de las victorias que lleva, pero esto es básquet y, y al final los partidos te ponen en tu sitio. Eh, no sé, parecía que volvía a remontar después de ganar en Moscú al CSK, pero el otro día Milán le dio un palo tremendo, lo dejó en poquísimos puntos, no recuerdo cuál fue el, el, el resultado concreto, pero bueno, eh, lo dejó en, en poquísimos puntos y le ganó dominando muy bien, ¿no? Eh, como notas positivas hay que añadir también... Olympiacos que vuelve a, a la élite del básquet europeo y lo hace por todo lo alto ganando el otro día de 20 puntos en, en Milán, ¿no? Eh, Milán que además pues venía de ser líder acumula tres derrotas consecutivas el equipo de Messina un poquito aquejado por las lesiones pero bueno y como segunda nota positiva para mí la racha de Unix Kazán. y cómo Perasovic está más o menos eh, sabiendo gestionar todos esos egos y todas esas individualidades de Isaiah Kenyan, Marco Espisu oye y Mayo. Eh, Mario Gézón ya, eh, muchos jugadores ahí, con, muy talentosos, Lorenzo Brown también, muy talentosos, con gran uso de balón, que se están entendiendo bien y que, bueno, lo está llevando a buen puerto, la verdad, pero eso de, de momento. Eh, el otro día leía un tweet que no, no recuerdo de quién era, pero decían, esto puede ser el ejército de Pancho Villa o puede ser un auténtico equipazo, ¿no? Pues ha pasado una fase en la que ha sido el ejército de Pancho Villa. Ahora recuerdo que he perdido 40 puntos con Fenerbache, metiendo 40, eh, sí, sí. pero ahora pues está en un momentazo eh, Unix Kazan, para qué mentirnos, y concretamente Mario Gesson ya está, está en un momento de inspiración bueno. tremendo, volviendo a ser el jugador que fue cuando se marchó de Europa yo no le he seguido tanto en la NBA, igual ahí Martín nos no puede decir más, pero yo recuerdo una explosión impresionante en Europa, eh, y creo que le estoy volviendo a ver Hombre, con eso ya pasaba un poco Whiteman, a ver si, si esto lo recuerdas tú que daba la sensación de que Xavi Pascual no quería sacarle para que no brillase que era inevitable cada vez que estaba en cancha y que no se fuese a la NBA. Porque vale, sí. Si, totalmente. Sí, si, ¿no? O sea, totalmente. Era, era la sensación que daba siempre, era como un secreto a, a voces en los mentideros de, de Liga Andesa, que se hablaba de que es que este tío va a dar el salto ya. Sí que nunca llegó a, a rendir como se esperaba quizás, o como había hecho en Europa, a dominar, como había hecho en Europa en la NBA. Yo creo que en Orlando tuvo. Bueno, tuvo algunas actuaciones bastante decentes, pero en Europa está volviendo a reencontrarse con su mejor versión. Aquí estamos viendo algunas de esas acciones. Del, del último encuentro, el, el Luis Cazán, que ganó de 20, estuvo al borde de esos 100 puntos con un gran encuentro. Y, y yo creo que, bueno, Zonía, Mario, Mario, Super Super Mario, fue uno de los, de los grandes causantes en ese sentido, de los grandes culpables de que esto fuera así. Y también al hilo de lo que había dicho Íñigo del, del Olympiacos, que ya se ha colocado tercero en esa clasificación, superando en lo que era además un duelo de, de altura ante, como tú decías, El Armani Milano y ahí en esa segunda clase que hay detrás de Madrid y Barcelona están el, los griegos los italianos y está también el Zenit y la verdad que está muy igualada hasta la décima, décima posición ahora mismo la clasificación está muy bonita y el Chesca fuera ojo que estos van a ir para arriba ¿eh? van a ir para arriba el Chesca fijo eh, que por cierto ya comentaba la semana pasada el tema de, de ah, medio Santo al cielo del, del jugador el ex Basconia, que juego con, con Georgia que, de Schengel, de Eso es, que, que fíjate que claro, juega con Chesca, con eh, que ganó ¿no? en la semana pasada en casa, eh, remontando a Bayern. A Bayern. Y con, por cierto, lo gana Will Clayborn Impresionante, mm. Will Claiborne, final. Sí, sí. en un partido, bueno, pues con el ambiente, claro, es que en Rusia ya empieza a hacer frío. Y, y bueno, para llegar al, al campo, pues no, tampoco había creo que 3.000 personas, una, una cosa así. Eh, pero hablaba de, de la implicación de este, de este jugador que jugaba al día siguiente con, con Georgia y que, ne, y que se plantó en el Oliva Arena ¿no? de, de Jaén, que me ha encantado el nombre, me ha encantado el pabellón. Nos gustaría tener pabellones así por todos lados y la implicación que tiene. Y que eh, tenemos poco tiempo, pero eh, para ponernos veres eh, Íñigo, que lo has comentado tú a la mañana, que, que, que está bien. Eh, nos ha gustado mucho, Martín, el hecho de por qué hay jugadores de NBA que en Europa no están triunfando, o por lo menos que no son eh, los significativos que creíamos que podrían ser. Y bueno, pues Farid, por ejemplo, es uno de los jugadores de, del Chesca, que bueno. vale, que no es una mega estrella, pero nosotros lo conocemos por el paso por el Mundial, ¿no? En Farid. Bilbao. Pero que... Sí, ah, pero, pero. Farid no bueno, es el que muy... más me esperaba yo, de todas formas, que dominase en Europa. De hecho, llevaba ya bastantes años que en la NBA tampoco hacía. Pero ese es, joder, es un debate muy bonito que podríamos tener en otra ocasión sobre por qué. Sacar algunos nombres para la semana que viene, incluso que alguno de nuestros. Eh, sí, eh, eso es. Escucheros, seguro que nos, no, nos pueden no, acercar. De ¿Qué jugadores de que en Estados Unidos son diferenciales, no hace falta que sean estrellas, pero son diferenciales, en Europa se atascan? Y bueno, pues responde a muchas razones, desde el estilo de juego, el ritmo, eh, los equipos en los que están, el no ser capaces de asumir un rol distinto o que se crean la estrella porque son mucho más capaces de hacerlo si se van a una liga china, por ejemplo, pero después en Europa muchos sí que les cuestan. Bueno, pues suena, mira, ahí está el guante para la semana que viene, para que también los, los oyentes, espectadores nos, nos echen nombres a la palestra y podamos comentar qué jugadores que en Estados Unidos rindieron bien, o sea, ya no estamos hablando de superestrellas, pero en Europa luego se han, no voy a decir estrellado, pero no han dado la talla, porque el año pasado Íñigo ya vimos... Que de repente había esa emigración absoluta a Europa de gente muy válida, de titulares en NBA, y muchos no sí. llegaron a cumplir. Fíjate que la semana pasada ya abrimos un poquito este debate con, con el tema de Mundial, ¿no? Eh, estuvimos hablando eh, y sí, sí que ha habido este, este tipo de situaciones. La, bueno, hemos tenido, por ejemplo, en Europa a Greg Monroe que durante unas temporadas eh, fue, fue muy significativo en, en, en la NBA. Y hemos tenido otros perfiles, otros jugadores. Por ejemplo, ahora acaba de llegar el que hemos mencionado previamente, que es Oye y Mayo, eh, a Unix Kazan. Eh, bueno, yo creo que sí que podemos hacer una recolecta ahí de nombres que entre lo que nos propongan aquí nuestros queridos espectadores y, y lo que se nos ocurra un poco a nosotros y hablar de, de las razones, ¿no? Quizás... Hay procesos que no se pueden estandarizar porque en cada caso son, son distintos. Pero bueno, creo que sí que hay razones y denominadores comunes a analizar. En eh, Paratydecos hay muchos de ellos, ¿no? porque van llegando jugadores eh, americanos, sobre todo manejadores procedentes de NBA y de diferentes contextos eh, que, que no han triunfado. Y, y creo que podemos analizarlo. Veremos también, por ejemplo, ahora va a volver a Zenit eh, de San Petersburgo tras una lesión, Sabas Napier. Que otro El jugador tirador. que yo lo recuerdo siempre con, con ese, ese tiro definitorio para ganar para ganar la NCAA y con, con Erika, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es. Y, y bueno, pues vamos a ver también cómo se adapta con Zenit y con Xavi Pascual con un baloncesto fundamentalmente táctico, ¿no? Yo creo que es un debate guay y que podemos ver por ahí algunas cosas y algunas opciones distintas. Bueno, pues, bueno, ese pues debate que vamos a dejar para pues, la semana que viene. Yo, esta vez, como ya me la he aprendido después de un primer martes, no me voy a despedir sin preguntarle a Iñi a ver si nos quiere, nos quiere dar la cartelera de esta semana. Claro, ¿Es claro, yo estoy esperando eso? eso. Eso es. No sé, eh, por otra jueves parte, y viernes, ¿no? ¿Eh? Jueves y viernes. Sí, jueves y viernes. Yo he, he señalado jueves 9 menos cuarto Real Madrid Maccabi. Eh, un Maccabi que, oh. bueno, viene. También en buen estado de forma, a pesar de que viene a perder con Alba de Berlín en un partido un poco extraño. Eh, Visten de amarillo, no me gustan. ¿Eh? Visten de amarillo, no me gustan. <laughs> Pero ojito, que Maccabi está jugando un buen básquet y vemos a un Derrick Williams absolutamente distinto a, a lo que habíamos visto en Valencia el año pasado, ¿no? Y luego tenemos un enfrentamiento el viernes entre dos equipos que vienen en unas dinámicas súper positivas, que son los dos que hemos comentado hoy: Unix, Kazán y Olympiacos, a las 5 de la tarde, como decimos. Eh, y por otro lado, a las, a las seis y media ese mismo viernes, F. Spilsen eh, bueno, FS Pilsen Barça. Bueno, Anadolu es Barça. Otro partidazo, el vigente campeón, bueno, eh, la reedición de la final de la Euroliga, ni más ni menos. El vigente campeón contra un Barça que viene pues intratable y muy líder. Vamos a ver cómo nota las ausencias el Barça contra un equipo como Efes, como que se ha reforzado y que va creciendo poquito a poquito. Y antes de despedirme, nada, dejar un pequeño detalle. Eh, el tema de, con la destitución de Jordi Bertomeu como CEO de la Euroliga, eh, pues se ha parado y se ha suspendido un, un tema que, bueno, que, que la, se ha publicado sobre todo en el día de hoy, que es una liga cerrada que habían aprobado los clubes para la 2022-2023 con 20 equipos, eh, ampliable a 22 en el caso de la inclusión de una franquicia en, en Londres. Eh, bueno, parece que esto que fue votado con práctica unanimidad por los eh, clubes fundadores de la Euroliga, los que tienen licencia A, pues se suspende porque esto implicaba eh, la salida de los clubes de las ligas domésticas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van yendo estos cambios, cómo también es la elección del nuevo CEO de la Euroliga eh, y por ahí vamos a ir descubriendo otras cosas de cómo puede ir el futuro del básquet europeo, ¿no? Porque... Creo que cada vez nos quejamos más de, de lo poco que producen los clubes, eh, de, lo, de los déficits que generan los equipos que tienen sueldos muy altos y en busca de cambios. Está la Euroliga, en busca de crecer. Eh, vamos a ver, vamos a ver por dónde, es el, por dónde va el camino. Han sonado varios nombres. Moti y Yunas, el director deportivo de Zalguiris, como para hacerse cargo de, esa, de ese puesto de CEO en la Euroliga. Vamos a ver por dónde van las cosas. Yo creo que pronto tendremos noticias distintas. Sí, porque es un tema súper importante y otro que habría que y, y que hay que sumar que la liga de desarrollo de Estados Unidos. Ojo, que estamos empezando a ver, yo por lo menos, eh, que ves algún partido que vale, que, que muchos salen a hacer números, pero Deck, a la liga de desarrollo. Gavidec. Es. Gavidec. Eh, México tiene un equipo ya de Liga de Desarrollo. Eh. Ahí, eh, con más de 4.000 espectadores en las canchas. Estamos hablando de ya asemejarlo al baloncesto europeo, porque si metes a equipos, si metes a 16, 18, 20 equipos en una liga eh, con 6, 7.000 personas, ya estás eh, asemejando a la Euroliga, prácticamente. Y los sueldos, ya sabemos que los mínimos estaban en torno, Martín, yo creo que en torno a 50.000 euros, ¿no? Una, no, más. Se subieron, de dólar. hecho, en la G League. Eso era hasta el último cambio, hace apenas un par de años, y se subieron bastante. Creo que estaban en torno a 135.000 dólares al año. O sea, son ya sueldos, vamos, muy, muy suculentos. Sí, son sueldos de Euroliga. Eh, y bueno, y incorporando, hay un proyecto para incluir a Canadá, también una franquicia. Eh, Esa expansión que quiere hacer siempre bajo la tutela de Dan Silver y seguro que esto, bueno, pues tiene un impacto muy grande en lo que se hace en la Gran Liga Europea. Por eso, y, y, y bueno, a saber a, pues, ha, habido, ha habido conversaciones, perdón, entre los equipos fugados de la Euroliga. Que claro, que por eso se ha precipitado todo. Y, y la NBA. Y, y bueno, pues parece que el camino de decía, oye, que nos van a pasar por, por la derecha. Vamos a, a reunirnos y vamos a ver qué, qué tipo de formato hacemos de, de Europa. Pero bueno, lo Hablaremos de esto, sí, sí, así es. Hablaremos de esto porque al final, por mucho que nos peleemos aquí, están muy unidos los presentes y futuros de lo que pasa a los dos lados de char del charco, con esos trasvases de jugadores, con estos posibles equipos que refuercen una liga u otra. Y lo haremos aquí en Iruko Amunduan. Pues lo haremos a partir de la semana que viene. Ya sabéis, los martes a las 10 de la noche. En el Twitch de Radio Popular y de Río Ratia. Y lo haremos con Íñigo Núñez. Muchas gracias. Un martes más. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos la semana y que viene. Como José Luis, con Whiteman. Hasta la próxima. chao. Aquí nos despedimos con la canción que ya apunta a ser la de cabecera y de salida de este programa. Este Meet Me on the Roof de Green Day. Y escuchándolo, nos vamos. Chao.